tesoro aquí. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Del bendito Salvador. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Primera de Juan, estamos dentro de unos versículos. Es un texto que va unido, que estamos exponiendo, vamos versículo por versículo, así que tenemos que ir exponiendo la carta en esta manera, pero es importante que entendamos que lo que estamos exponiendo y que lo que estamos estudiando no se puede desvincular de un contexto histórico. Si nosotros cogemos la primera carta de Juan e intentamos exponerla simplemente a modo razonal, o razonando, o lo que creemos que es conclusivo, aunque sea bíblico, pero sacamos la historicidad del contenido de Juan, no tiene principio ni fundamento. Eso es lo que a la hora de estudiar un libro, o una carta, o un pasaje, siempre es importante, generalmente en las cartas, ¿no? O en las epístolas. Porque es necesario que nosotros, y para ello hemos tenido hace tiempo la introducción de la historicidad del autor, el motivo, el propósito, la arqueología, la historia, cuáles fueron los fundamentos, todo este tipo de principios nos ayudan a comprender y a ceñirnos a lo que Juan nos está enseñando. Así que muchas de las veces veremos simplemente una palabra que tú y yo tenemos bien claro, pero que no tiene que ver con la claridad tuya y mía, sino con el contexto. ¿Cuándo se predica positivamente? Si no, esa palabra es, llévala hacia adelante que va bien. Pero estamos predicando expositivamente, estamos estudiando una carta. Así que esto es más pausado, es más detenido, y es viendo lo que Dios nos está enseñando a través de lo que Juan escribió. Y entonces necesitamos ceñirnos y recordar, reiterar varias veces, que es ahí donde queremos estudiar. Otra de las cosas que trae la predicación expositiva es que a quien primeramente guarda y cuida es a quien la predica. Personalmente esto es algo que hace años que vengo haciendo y que Dios puso muy fuerte en mi corazón, porque es como estudio la Biblia. O sea, no es algo que uno sale y empieza a hablar versículo a versículo, simplemente a transmitir la palabra. No, es la manera que entendí que se estudiaba la Biblia. Con detenimiento, texto a texto, versículo a versículo, sin prisas. Y creo que esto es lo que nos ayuda primariamente a quienes predicamos la palabra. Y otra de las cosas importantes es que no nos permite, ellos vamos ceñidos al texto, a la historia, a lo que concierne, en este caso la primera carta de Juan, muy difícilmente tú y yo podemos tirar por cualquier camino. Si nos ceñimos en esta manera, eso es lo que tiene la predicación expositiva. Esa es la manera de enseñar de la palabra de Dios en una manera clara, convincente, poderosa, sin dudas, buscando dentro de todo el contenido bíblico, pero sin dejar de salir de lo que Dios nos está enseñando en esa exposición. Por eso a veces es algo detenido, es algo que tiene su tiempo, requiere su tiempo, no podemos correr y decir esto es así y ya está. No, en la predicación expositiva no existe eso, es un error. Una sola palabra puede detenerte en varias clases, si lo exige la misma carta o la predicación. Y hay que tener un corazón dócil para recibir la palabra, si no es imposible.
Y nosotros estamos estudiando positivamente, estamos predicando positivamente, así que no hay que tener prisas. No podemos dar por sentado que lo sabemos todo. Siempre debemos de estar aprendiendo, siempre. Tenemos que tener un corazón de discípulo. Siempre Dios nos va a estar enseñando nuestro cristianismo. Y Pablo dijo esto a los corintios. Dice, si alguno piensa que sabe algo, bueno, aún no sabe nada, como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, dice, tal persona es conocida por quién. Entonces, entre tanto tú y yo estamos aprendiendo, tenemos que tener a Dios en primer lugar y estar amando a Dios. Para que Dios nos enseñe en su amor y en su paciencia. Pero siempre vamos a estar aprendiendo. Y muchas de las cosas, digo en mi propia vida, de que he creído saberlas, entenderlas muy claro, me he dado cuenta que en el estudio expositivo no tiene nada que ver con lo que yo creo que es esa palabra. Es más, ni siquiera se asoma a lo que en sí pudiera yo pensar que tal palabra o enseñanza la pudiera transmitir en otro contexto, o en otro pasaje, o doctrinalmente, ¿verdad? Pero aquí nos ceñimos a lo que Juan nos está enseñando. Por eso es importante los versículos que estamos en el 4 al 10, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Tomamos siempre lectura porque es el pasaje que llevamos varias clases exponiéndolo y porque es la mejor manera de tener en mente fresco lo que Dios, el Espíritu Santo, nos está enseñando por lo que escribió aquellos santos hombres de Dios que fueron apartados para esta comisión y este ministerio de escribir la palabra. Y Juan dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahora, nosotros hemos dividido esta porción de estos siete versículos tratando de responder a tres preguntas. Tres preguntas que tienen que ver con el contexto, tres preguntas que la propia palabra nos va a responder y preguntas que el mismo pasaje nos invita a hacerle. Hemos dicho en realidad a veces, y es un consejo, creo que es bueno, no porque te lo diga yo, sino porque yo lo he tomado también de la Iglesia de Cristo, no es nada nuevo, es estudiar haciendo pregunta a la propia palabra. Yo siempre suelo hacerle muchas preguntas, porque es la manera en cómo me dirijo a buscar la respuesta que el pasaje trata de enseñarnos. Entonces, para que el pasaje mismo nos enseñe, nosotros preguntamos al mismo pasaje. Esta es una forma de estudiar la Biblia. O sea, para nosotros acá y aquellos que han estudiado algo, o en los seminarios, o en el seminario donde estáis estudiando alguno, esto se enseña la hermenéutica. Es una forma de estudiar la palabra. ¿Y qué es la hermenéutica? Bueno, es la aclaración de lo que te está enseñando el pasaje. ¿Y cómo te aclara? Respondiendo a aquellas preguntas que, no saliendo del contexto de su pasaje, nosotros hacemos al mismo pasaje. Y otro de los principios hermenéuticos es que no podemos salir dentro de su contexto. ¿Y cómo hacemos preguntas al contexto? Bueno, estando dentro del mismo texto, estando ceñidos a la porción bíblica. Es algo saludable. Es como se hace. A veces hemos pensado que sabemos hacer las cosas. Que yo escucho a gente, no, yo la estudio a mi manera, yo leo a mi manera, yo no dejo de leer la Biblia. Es muy bueno, pero igual estás perdiendo el tiempo. Porque pasan los años y tú nunca has dado relevancia a la forma de estudiar. Y a veces es nuestro orgullo lo que nos impide reconocer que otros pudieran enseñarnos. Y siempre estamos como atentos, ¿verdad?, a enfrentar, siempre estamos en guardia al ataque. Y no es bajo ningún concepto lo que Dios nos enseña, empezando por el ejemplo supremo, ¿quién es Cristo supremo? Aprende de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y a veces manifestamos este principio que no nos deja aprender de él, que es
este enfrentamiento, ¿verdad? Y Dios está diciendo, necesitas tanto saber, lo primero es mansedumbre, no, no podemos. Reconocer que siempre hay otros que pueden enseñarnos, esto es la iglesia de Cristo, es como Pablo enseña en los Efesios para que seamos edificados, sobre edificados en Cristo. Para eso están los ministerios, para eso está lo que Dios ha capacitado a la iglesia con tales ministerios. Y la palabra siempre está vinculada al ministerio, siempre. Así que tú y yo debemos estar tan pegados, tan ceñidos a la palabra, que para nosotros ver lo que Dios nos está enseñando por su palabra, necesitamos estos principios. Ese es uno de los motivos por el cual aquí se está yendo a un seminario. Este principio es muy bueno, que nos enseña también a estudiar la Biblia. Y simplemente a modo recordatorio, esos 5 minutos que son esenciales para retomar, refrescar y continuar, eso es algo bueno y sabio siempre, decir que estas 3 preguntas tienen que ver con cosas que ya hemos respondido. Si son 7 versículos, versículo del 4 al 10, nosotros hemos respondido a los versículos 4 y 5. Y la primera pregunta que hicimos al texto, y que ya hemos visto, es ¿qué representa el pecado para Dios? Claro, aquí no se está hablando del pecado, el contexto tiene que ver con el pecado. Entonces, es importante que nosotros preguntemos, bueno, ¿qué es el pecado? No para ti, para mí. ¿Qué representa el pecado para Dios? Porque aquí está tratando del pecado delante de Dios. El pecado que el hombre comete contra Dios. El pecado no es pecado si no fuera pecado contra Dios. No sé si entendemos esto. El pecado es pecado porque se ha ofendido a Dios. Jamás, nunca, ni siquiera tomaría esa definición. Por eso es pecado. Porque nosotros, la palabra jamartía, de jamarteo en griego, es haber errado en el blanco, haber transgredido la ley, haber tenido un conocimiento correcto de lo que Dios quiere para contigo conmigo, y nosotros haber violado tal conocimiento. Hemos pecado contra Dios. Y la consecuencia de haber pecado contra Dios es que estamos separados. Es que estamos destituidos de su gloria. Y que todos somos pecadores. Y que el pecado entró en el mundo no por algo que no fuese solamente el hombre. El pecado es pecado, ¿verdad? Porque el hombre pecó contra Dios. Si un animal hubiese pecado, si algo creado fuera de lo que es el ser humano hubiese pecado contra Dios, jamás nunca se podía definir como pecado. El hombre solamente que es hecho a la imagen y la semejanza de Dios, peca contra Dios. Y esto es importante. Esto es lo que ha afectado a Dios. Nuestro pecado, el pecado de Adán. ¿Y por qué decimos nuestro? Porque esta es la herencia pecaminosa que todos los hombres tenemos. Y Pablo lo define en Romanos 5:12 de una manera categórica. ¿Cómo el pecado entró en el mundo? Por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Dice así, todos los hombres pecaron y todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya hemos respondido a esta pregunta y nos concierne a los versículos el 4 y el 5. El pecado es una gran ofensa para Dios. De hecho, Cristo murió, volvemos a este punto tan importante, por nuestros pecados. Imagínate qué relevancia tuvo esto para Dios en cuanto al pecado en el ser humano, que Cristo murió. Y murió por nuestros pecados. Junto a nosotros tenemos que entender que es algo serio para Dios. Y hoy concretamos esta segunda pregunta, que son los versículos del 6 al 9, y tendremos que dar otra clase para el versículo número 10. No vamos a poderlo acabar. Y la segunda pregunta que hicimos a este pasaje es, ¿por qué el cristiano verdadero no puede vivir en la práctica del pecado? Y hemos visto versículos 6, o 5, 6 y 7. Hemos tratado de ver en estos versículos por qué el cristiano verdadero no puede pecar. ¿Y por qué Juan hace ese énfasis en cuanto a aquellos que enseñaban? Y volvemos a este punto, a los gnósticos. Tú y yo necesitamos ver un poco lo que es el gnosticismo, porque es de lo que trata esta carta. Si tú estudias la carta de los Colosenses, te vas a encontrar con el mismo problema. No solamente Juan, Pablo escribió las mismas defensas en contra del gnosticismo. Claro, estas personas decían que entonces se puede pecar, o en qué manera pecamos. La materia es tan mala que cuando yo peco, ellos enseñaban, y esto lo estaban enseñando en la iglesia, dice, quien peca es tu cuerpo, pero tu espíritu queda limpio, no es pecaminoso. Imagínate lo que ellos estaban enseñando, algunos creyeron tal doctrina. Bueno,
Solamente, si tú separas esta enseñanza en cuanto al cuerpo del espíritu, no hay pecado. El pecado es siempre pecado porque es llevado a cabo por la parte espiritual del hombre, sin separación de la carne. Como quiera que veamos la definición de pecado, esta es la correcta. O sea, no existe, si tú separas la parte espiritual de la carne, pudiéramos decir que un gato puede pecar. Un gato puede pecar, un perro, un caballo, ¿no? Es pecado porque se vincula con la vida espiritual que tú y yo tenemos. Solamente el ser humano tiene esa vida. Es que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y para que el pecado sea, debe estar compuesto, cuanto menos, de esta parte espiritual del alma y del espíritu. Si no, no es pecado. Ellos enseñaban su cuerpo. Conocer a Dios. Vuelvo a reiterar algo que aclaramos el otro día, lo que se estaba estudiando en cuanto al seminario en puntos de apologéticos. La palabra apología viene de la palabra, o en el castellano, la palabra defensa. Pero estudiando la palabra esta o algunas preguntas que surgieron de tales filosofías, por llamarle de alguna manera, o religiones, que también lo son, tuvimos que aclarar un poco de que el gnóstico no es, como se estuvo comentando un poco aquí, los agnósticos. Son grupos diferentes. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa? Hombre, si tú estudias Juan, te tiene que importar, por favor. Nunca vas a entender la carta de Juan. Abre tus ojos y empieza por el principio. ¿Y qué es? ¿Suena lo mismo? No, no suena lo mismo. Sí que viene de la palabra gnosis, es la palabra compuesta del griego. Lo que ocurre es que los agnósticos es una palabra compuesta del griego y la A en el griego siempre es sin. Entonces, los agnósticos es sin, es A. Gnóstico viene de gnosis. Gnosis es conocimiento. Entonces, nosotros definimos es personas sin conocimiento. No son ateos. ¿Sabes qué enseñan los agnósticos? La palabra derivada al latín. Son ignorantes, eso es lo que significa. Si tú traduces la palabra griega, agnóstico, al latín, ya mucho más cercano a nuestros días, lo que significa es ignorante. Tú hablas con uno que te dice que es agnóstico y dile, ¿sabe qué significa la palabra agnóstico? Ignorante. Y entonces es una puerta abierta para tú presentarle a Cristo, porque ignora, es un ignorante, no es ateo, el ateo no existe. Y eso lo tenemos bien claro, la palabra de Dios. Pero luego están los gnósticos, que es lo que estamos estudiando, y es lo que hubo confusión el otro día en algunas cosas que se estaba estudiando en el seminario. Los gnósticos no eran ignorantes. Precisamente la palabra gnóstico, quitámosla, sin conocimiento, era gente con mucho conocimiento. Ellos creían en Dios, creían en Cristo. Lo que ocurre es que creían a su manera. Pero los gnósticos siempre han sido personas con conocimiento de Dios. Entonces, eso es lo que está tratando Juan, y por eso entraba el engaño, y por eso Juan hacía defensa o apología, lo que estudiamos en la clase precedente, en cuanto a qué tenía que ver con ese engaño. Podemos hablar del engaño, pero el engaño va sujeto a la historia de los gnósticos. Entonces tenemos que decir, ¿qué enseñaban los gnósticos? ¿Sobre qué advertencia Juan estaba hablando a los cristianos con respecto a tales enseñanzas de los gnósticos? Ellos decían, tú puedes perfectamente pecar, que no hay ningún problema. Eso tiene el asunto con tu carne. Ellos creían en Dios. Ellos decían conocer a Dios. Entonces entramos en otra dimensión de los agnósticos, que son personas sin conocimiento, derivados al latín, igual a ignorantes. Y si se enfadan, les tienen que decir, esto es lo que significa en el latín. Mucho más cercano a nuestro castellano. O estos gnósticos que decían conocer a Dios. Todo lo que tú y yo vemos en la primera carta de Juan trata con principios del gnosticismo. Y no puedes entender esta carta sin ver el propósito. ¿Sabes por qué es importante? Pasamos tiempo hablando del propósito del escrito de esta carta. Las evidencias del verdadero cristiano, no sé si recordáis, y el contraste entre el que dice ser, con gnóstico, y el que es. Si tus hechos o mis hechos o nuestras palabras contradicen a la enseñanza que tenemos en la Biblia. Y ahí nosotros vemos un desarrollo por todas las escrituras en estos 5 capítulos de su primera carta con respecto a este principio. Sal de ahí y nunca
podrás predicar o entender bien la primera carta de Juan. Entonces es peligroso. Hay que saber dirigirnos a la palabra. Y por eso es tan, tan reiterante lo que decimos. Que nos tiene que sujetar a lo que nos está enseñando la palabra. Entonces, en esta segunda pregunta trata de los cristianos, pero está tratando también con aquellos que decían ser cristianos. Mira, nosotros a nuestros días, en cuanto a la aplicación, ahora bien, tenemos lo que es la exégesis o la claridad o la hermenéutica, la tenemos, la estamos exponiendo. Ahora, hemos dicho, y es importante, tú y yo necesitamos salir de los lugares donde se nos predica la palabra en tu estudio personal y en el mío con una aplicación. Si no hay una aplicación, tú no has aprovechado el tiempo. Tú simplemente estás teniendo un conocimiento que te hace ser vano, que te envanece. ¿Sabes? Esto es importante porque la aplicación no se puede tomar sin la vida del Espíritu. Tú puedes poner a un teólogo y a una persona a estudiar la Biblia y tener un conocimiento grande de las Escrituras, pero si no tiene el Espíritu Santo, volvemos a la doctrina del Espíritu Santo, nunca puede aplicar correctamente la palabra. Es imposible. Que tú y yo necesitamos aplicar o acomodar lo espiritual, ¿a dónde? A lo espiritual. No lo puedes aplicar a tu carne. Entonces nosotros estamos resaltando, viendo lo que nos enseña la Escritura para poder aplicar. Si tú y yo no tenemos aplicación en cada clase, hemos perdido los 45 o 60 minutos que tengamos de estudio. Nosotros tenemos que aplicar, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para contigo y para conmigo. Por eso es una palabra viva y eficaz o eficiente también. Eficiente, eficaz, mucho más. Pero necesitamos exponerla, necesitamos recibirla en esta manera. Y eso es lo que estamos tratando de responder. Lo que Juan está contrastando es entre lo que los gnósticos decían ser, pero no eran, aquellos cristianos, entre comillas, y entre los verdaderos cristianos, que estaban obedeciendo al mandamiento, que no eran homicidas, no ponían trampa contra sus hermanos, que amaban a sus hermanos, que practicaban la justicia. Aquí ve el contraste. Pero no nos olvidemos que tenemos muchos matices o connotaciones escriturales que nos están enseñando quién no era cristiano, cómo andaban. Hasta tal punto que Juan dice, mira, lo que está enseñando no tiene que ver con la verdad y nosotros tenemos que entender que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Por qué Juan dice esto? Porque lo que se estaba añadiendo eran mentiras. Los gnósticos decían tener un conocimiento adicional a las escrituras. A nuestros días esto es muy cercano. Eso es aplicar. No solamente queda en el ámbito de los gnósticos, sino que a nuestros días nosotros podemos ver que pudiéramos nosotros pensar, o estamos dentro de una sociedad e incluimos el cristianismo, donde algunos, sin confesarlo, piensan y enseñan que tienen un conocimiento adicional. ¿Qué es tener un conocimiento adicional? Enseñar que nunca enseñó. Eso es lo que Pablo dijo a Timoteo. Alguno dice que enseñan, no saben ni lo que están enseñando. ¿Creen que eso es así nada más porque lo pone la Biblia? No. Eso es lo que atrae muchas malas enseñanzas. Eso es tener una enseñanza adicional. Cada vez que tú y yo decimos yo creo, yo pienso, para. Porque ahí puede venir la enseñanza adicional. ¿Sabes que a Dios no le interesa lo que tú crees o lo que tú pienses o que yo piense, lo que nosotros presuponemos que Dios lo que quiere y manda es que tú y yo sepamos lo que Él dice? Y eso te lo va a enseñar por el Espíritu, el medio, la palabra. Olvídate de otra forma. Y cuando eso va de acuerdo, como Pablo enseña también a Tito, capítulo 2, versículo número 1, de acuerdo al contexto doctrinal, entonces para que se enseñe o para que se habla. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, doctrina didascalía, de didascaleo, enseñanza. Lo que está de acuerdo, tú necesitas saber, y yo también para que hablemos lo que está de acuerdo. Mira como Pablo dice, lo que tú vas a hablar tiene un referente. No lo puedes hablar por tu propia cuenta, mucho menos enseñarlo sin peligro, a menos que esté de acuerdo al estándar de la palabra, a lo que la palabra en sí significa. Por eso lo que Juan está contrastando aquí tiene que ver ya con los cristianos, con cada uno de nosotros y con aquellos que decían ser o conocer, ser cristianos o conocer a Dios. Por eso era importante lo que vimos en cuanto al engaño. Pero ahora dice aquí en el versículo número 8 y 9, que queremos exponerlo de una manera breve y reducida, y dice lo siguiente en el versículo número 8 y 9, el que practica el pecado es del diablo,
Porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, en 7 versículos es importante, hay que ser detallista también estudiando la palabra o en la lectura de la palabra. Siempre es bueno tener cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno, anotar, nunca leer y dejar las cosas ahí, no. Anotar lo que yo es la manera también como lo hago, si te vale de ánimo, anoto, cuaderno, no me importa, suelo escribir la Biblia de principio a fin. Yo quiero entender las cosas, tengo un diccionario de la lengua castellana, porque hay muchas palabras que no entiendo, yo no tengo estudio, o lo básico. Y lo que he aprendido estudiando la Biblia. Mi diccionario no me falta. Varias versiones es muy bueno. Y un cuadernito, porque un discípulo siempre está, ¿qué? Aprendiendo. Siempre. Siempre queremos aprender. Sea lo que sea que no entendamos, no de por sentado algo que tú crees que lo entiende y no es, para, profundiza, pregunta, pide ayuda, ora a Dios, pero que aquello quede aclarado en tu mente y en mi mente para que en nuestros corazones tengamos esa correcta también aplicación para vivirlo o llevarlo hacia adelante. Pero aquí en 7 versículos, en la Biblia de las Américas, sé que hay otras traducciones que cambiarán el número, aparece 6 veces la palabra el que practica o la práctica. Y bueno, aunque en algunas otras ocasiones donde nos ha llevado el mismo estudio, de la palabra, expositivamente cuando se predica posiblemente vuelva a la misma enseñanza, pero eso es lo que conlleva. No saltarla, sino detenernos. Si no, ya no sería algo expositivo. Y aunque hemos hablado de la práctica, aquí nos lleva el mismo texto nuevamente. Versículo número 8 y 9 nos enseña, nos recuerda que en 7 versículos, en este texto que estamos exponiendo, versículos del 4 al 10, aparece 6 veces en 7 versículos esta palabra. Así que es una palabra importante para Juan. Ahora, ¿la pasamos de largo? Personalmente prefiero detenerme, que es lo que he hecho, orar, buscar a Dios y ver qué es lo que tú entonces me estás enseñando en esta palabra. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la Biblia? Porque tenemos que tomar, hemos dicho, una aplicación. Y la palabra que es meridianamente clara, que es la verdad absoluta, que podemos dirigirnos con toda confianza a ella, tiene todo el crédito. Debe de tener todo el crédito nuestro para creerla y dirigirnos a ello con toda confianza. Nos enseña. Ya hemos dicho que la palabra el que practica es un verbo en el griego que también aparece cuando el que hace. Lo que significa es el que tiene continuidad, el que tiene un hábito, el que tiene un estilo continuo de vida. Esto es el que practica o el que hace, la palabra poieo en griego. Ahora, nota que este verbo siempre está en presente continuo. Y déjame solamente aclararte algo básico que pudiera ayudarte. Eso es importante, los tiempos de los verbos. Y no necesariamente dice, yo menos los verbos que yo no he estudiado, yo tampoco. Pero trato de estudiar todos los días. Te lo digo honestamente, necesito estudiar. No me importa la edad. Yo debo de estudiar, yo quiero estudiar. No estoy estudiando cualquier cosa, estoy estudiando la Biblia. Es que todo esto me enriquece en mi tiempo con Dios y claro que me importa. Forma parte de la palabra de Dios. No hay nada doctrinalmente de que un cristiano pudiera decir esto no es para mí o esto no me importa. Según las Escrituras nos contradecimos. Porque toda la Escritura es para ti y para mí. Toda. Sin exclusión de ningún punto. Si bien no fuera para nuestra aplicación en cuanto a Antiguo Testamento, en diferentes lugares, pasajes o enseñanza, sí en cuanto a la enseñanza. ¿Por qué? Porque aquello debe de ser una sombra, un ejemplo para ti y para mí. Y si está puesto como ejemplo, ya toma su aplicación en el nuevo pacto. ¿Y cuál es mi aplicación? Bueno, tomar el ejemplo para no hacer lo que hicieron ellos. Pero como quiera, es toda la Escritura. Una vez hablaba con un hermano, años en Cristo, y estamos debatiendo algunas cosas de escatología, desde el libro de Daniel, y él llegó a un punto en el que me dijo, mira, a mí no me interesa nada de esto, yo no estoy en estas cosas ni me preocupa, y eso no es un problema. Yo no digo que tengamos que entender, ni yo entiendo muchísimas cosas, pero yo nunca puedo decir esto no es para mí. Porque entonces yo estoy diciendo, yo no soy cristiano. Toda la Escritura es para ti y para mí. Porque es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, telellos, es lo que significa. Un hombre completo,
un hombre que va creciendo por la palabra. Y Dios nos prepara, dice, para toda buena obra. Esto no es para mí, sí es para ti. Sí es para mí. Eso no quiere decir que en cualquier momento nuestro cristianismo, nosotros sin tener entendimiento o madurez, nos metamos en cualquier libro de la Biblia para interpretarlo por nuestros medios. No, pero eso no deja también de la gran verdad que es para ti y para mí. Y lo que Juan trata de enseñarnos en este punto es el contraste. Tú puedes notar que si 6 veces en 7 versículos aparece la palabra práctica, el tiempo del verbo, el presente continuo, nos enseña 2 cosas. Una, no es del pasado. Y otra, no es lo que yo pudiera hacer en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que es? Lo que yo sigo haciendo en el presente. Para que entendamos de una manera, en nuestra lengua, más cercana. Eso es lo que Juan está tratando de contrastar con el regenerado y el no regenerado. No es lo que hizo ni lo que hará, sino lo que yo sigo haciendo. Y es lo que Juan dice, el que practica, lo que tenemos que entender, que sigue haciendo. O sea, está enseñando cosas, lo que Juan trata de transmitir, pero, sin embargo, él sigue haciendo lo mismo. Podemos tener una buena enseñanza, ¿verdad? Y decir que algo es, pero con mi vida yo continuamente manifiesto lo opuesto. Que Juan trae ese paralelo a este texto. Por eso dice bien claramente en el versículo número 8, el que practica el pecado. Algo que tenemos que ver en estos versículos, en este texto del 5 al 10, que es un solo texto, donde nos está enfatizando el contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Darte cuenta que Juan va creciendo en cómo define al no regenerado. Y uno dice, bueno, prefiero que me llamen no regenerado que me diga hijo del diablo. Es lo mismo, es un sinónimo. Y tú quieres que te llamen converso porque suena mejor, eso es otro sinónimo. Un no nacido, de nuevo, es otro sinónimo. Pero Juan quiere sacar a estos que están escondidos, ¿verdad? Los quiere sacar a la luz. ¿Pero sabe con quién lo contrasta? Nada mejor. Juan tiene un principio de escritura muy sabio. Y es el contraste. Porque el contraste va acompañado por evidencias, con vidas. Por eso usa el verbo practica, o el que hace. El que practica o el que hace no es algo inerte. Es alguien quien tiene vida y está llevando a cabo con sus hechos, con sus prácticas, lo que en verdad él es. Y pudiera ser que muchas de las veces ni siquiera sea notorio en su misma vida o persona. Pero otros pueden ver cómo está caminando. Recordamos primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 6. El que dice que permanece, la palabra meno, el que vive, el que queda, el que mora, en él, hablándonos de Cristo, dice, bueno, esto es una declaración acompañado de un mandamiento, y aparece un mandamiento directo, imperativo. Debe de andar como él anduvo. Punto. Decir que permanecemos en él es decir que somos cristianos, está bien, Juan es lo que va a usar aquí, dice, pero ahora hay un problema. Vamos a ver cómo camina aquel que dice que es cristiano. ¿Y cuál es el examen o con qué comparamos? Bueno, con Cristo. Nos quitamos todos nosotros y aparece la vida de Cristo. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Andar como él anduvo. ¿Por qué usa el verbo andar Juan? Y no usa otro verbo. Porque el andar no solamente implica unos hechos demostrativos vistos por otros, sino que inclusive la misma mente, el pensamiento. Peripateo en griego. La palabra andar significa cómo yo me muevo en todos los ámbitos de mi vida. Refleja lo que es un círculo, una manera de caminar continua, donde yo dejo unas marcas con mis huellas. O sea, por ahí pasó alguien, hay evidencia. Y no solamente en los hechos, en toda nuestra manera de vivir. Por eso Juan usa este verbo y lo aplica a muchas de sus enseñanzas, porque esta es la manera mejor de poder evidenciar quién es y quién no es, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y Juan usa 6 veces este verbo, poie, o el que practica, o el que hace. En 7 versículos, 6 veces, está contrastando al cristiano con el inconverso, al regenerado, no regenerado. Y, como vemos en varios versículos, el que practica el pecado y el que no puede practicarlo. Me gustaría enfatizar un poco esto, el que no puede practicarlo. No tiene opción, el verdadero cristiano no tiene opción de practicar el pecado. De verdad, esto es algo que debemos enfatizar. Tú y yo debemos entender, y ojalá Dios nos ayude a enseñarlo en esta manera.
No puede, el cristiano ya no puede practicar, porque la palabra practicar es muy fuerte. La que está usando aquí Juan es una palabra muy completa, muy denunciable a vidas. Y aquí quiero decir una vez más, no eres cristiano, no soy cristiano. Si sigo viviendo en aquel hábito o costumbre que antes de conocer a Cristo me tenía enseñoreado, dominado. Si tú y yo vivimos en esa continuidad, y esto es lo que tenemos que entender, tú y yo no podemos dar por concluido de que somos cristianos. Tú puedes tener debilidades, tú puedes pecar y acudir a Cristo. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Debemos pecar? No. ¿Por qué? Bueno, porque Juan dice, estas cosas están escritas para que no pequéis. Juan no está dando opción a que tú y yo tengamos esa enseñanza que enseñaban los gnósticos. Poder, claro que podemos. Deber, no debemos. ¿Y por qué no podemos quitar esta posibilidad? Porque de tanto en tanto tú y yo vamos a pecar. Por eso nos dice, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Pero lo que Juan está tratando aquí es este punto. Es contrastando al regenerado con el no regenerado. Refutando tales enseñanzas de los gnósticos que estaba ya afectando a la iglesia diciendo, no, esto es imposible. No cedáis a ciertas enseñanzas, lo que Juan está aquí diciendo. No dejéis ni tan solamente que entre en vuestros pensamientos. Y una de las cosas que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras, que no solamente se ha usado aquí esta palabra, el que practica o el que hace, en el Evangelio de Juan, y nota que lo usa Juan en tres porciones que vamos a leer solamente, es una palabra muy fuerte, muy completa. En el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No sé cómo, no recuerdo la Reina La Valera, pero la que uso ahora, la Biblia de las Américas, dice, porque todo el que hace, bueno, todo el que practica, es lo mismo, es la misma definición. Practicar y hacer en el griego, esta palabra que estamos exponiendo es la misma. Y la usa también el apóstol Juan aquí en su Evangelio. Y esto es algo importante, ¿verdad? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica, este verbo es el mismo que el que hace en el griego. Lo que Juan está diciendo, el que practica y el que hace es la misma cosa. ¿Y qué es lo que concluye aquí Juan? Dice, pero el que practica la verdad, o sea, el que vive no solamente enseñando la verdad, sino haciendo, practicando de una manera continua la verdad que tiene que ver concernientemente con la persona de Dios. Recordamos que es Jesucristo quien dice, yo soy la verdad. Juan 14, 6. Entonces vemos que esta palabra es usada por el apóstol Juan, no solamente en nuestro estudio de la primera carta de Juan, sino que en el Evangelio de Juan es usada por él también. Contrasta el que practica o hace lo malo, pero el que practica o hace la verdad. Hay dos maneras de vivir. Por eso para Juan esta palabra, apoyeo en griego, esta práctica o este hacer, conlleva todas nuestras acciones, no en espacios intervalos o intervalados en nuestra vida, sino de manera continua. Esto es lo que significa esta palabra. El que practica, el que continuamente, el que tiene un hábito continuo, un modelo a seguir, un patrón para continuar con sus hechos delictivos delante de Dios. No es el cristiano que podemos o no debemos, pero pecamos de tanto en tanto. No, aquí Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios. O sea, el que vive continuamente pecando, habitualmente, en una manera continua, sin parar. Ese hábito continuo, dice, no es de Dios. El nacido de nuevo debe de tener una manera distinta de vivir. El nacido de nuevo debe de pensar diferente a como antes pensaba de conocer a Cristo. Y esto Juan está enfatizando contra las enseñanzas de tales gnósticos que contradecían las enseñanzas del apóstol Juan. Los docetistas y los herentes negaban la humanidad de Cristo y su divinidad. Ellos tenían sus enseñanzas, ellos tenían ese conocimiento extra bíblico que estaban tratando de introducir a la iglesia. Y Juan dice, no. Vosotros, mira hasta qué punto, hemos estudiado en el capítulo número 2, un poco más atrás, hasta qué punto Juan dice, vosotros, dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe ninguna cosa. ¿Por qué?
Bueno, dice, porque el Espíritu Santo está sobre vosotros y Él os enseñará todas las cosas. Hemos aclarado, esto no tiene que ver con que nos enseñen la palabra, estamos enseñando la palabra. Lo que Juan está tratando dentro del contexto nuevamente es con los gnósticos. Vosotros no tenéis que escuchar aquello que no procede de la verdad, que por tanto es una mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. No prestéis vuestros oídos a tales enseñanzas, es lo que Juan dice. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque Él es quien nos enseña, nos acomoda a ser maestro en esta dispensación de la gracia de este último tiempo. No podemos anular la vida de la tercera persona de la divinidad, que es quien toma ejecución en este tiempo. Cristo está a su diestra. Así que lo que Juan está dando es los medios o la persona para que nosotros no seamos engañados. En la primera carta de Juan, donde estamos estudiando, capítulo número 1, versículo número 6, también es usado aquí por Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, bueno, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es la misma palabra que estamos exponiendo. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 11, el último capítulo de las Escrituras, dice que el injusto siga haciendo, esa es la misma palabra que se está usando en el griego, injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Pero mira, que el justo siga, ¿qué? Practicando la justicia. Y que el santo siga guardándose santo. ¿Qué nos concierne a nosotros que hemos sido justificados por la fe, por la sangre de Jesucristo? Bueno, lo que Juan nos está enseñando aquí dice que el justo siga, ¿qué? Practicando el, ¿qué? La justicia. Tú y yo somos llamados por la palabra de Dios a seguir andando en ese modelo, en ese estilo de vida que tiene que ver con las huellas y las pisadas de Jesucristo. Somos llamados a seguir su ejemplo, a andar como Él anduvo, a enseñar lo que Él enseñó, amar como Él amó. Y eso tiene que ver con nosotros, con los justos, con los cristianos. Pero esa es una palabra que Juan retoma en reiteradas ocasiones en sus escritos. Y esa es la palabra que está usando aquí la exposición de 1 de Juan, capítulo 3, del 4 al 10, 6 veces en 7 versículos. Por tanto, es importante. Algo tiene que enseñarnos Juan y tiene que ver con esto. Pero pasamos al siguiente versículo para ir acabando. Versículo número 9. Ninguno que es nacido de Dios practica, ya sabemos lo que significa la definición de practica o hacer, este verbo, el pecado. ¿Por qué? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es importante. Este versículo nos está enseñando. Yo hice otras preguntas, como siempre pregunto al mismo texto. Y en las preguntas que le hago a este versículo nos está respondiendo de una manera clara, evidente. Ya hemos visto lo que significa practicar la justicia o practicar el pecado. Es una manera de vivir continua. No nos enseña que no pequemos los cristianos. Pero lo que Juan dice ahora, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántos que han nacido de Dios pueden practicar el pecado? Hemos leído este versículo y preguntamos al versículo. ¿Cuántos que han nacido de Dios pueden, ya sabemos lo que significa practicar el pecado, la justicia, lo que contrasta Juan en este texto, en los 7 versículos? Pero nosotros tenemos que preguntarnos ante este versículo, ¿cuántos de los que hemos nacido de Dios podemos practicar el pecado? Ninguno. Y esto es importante. Ninguno. Tú y yo necesitamos responder contundentemente a esta pregunta con esa totalidad. Ninguno. Ahora, para responder, hemos aclarado qué significa practicar el pecado. No nos enseña nuevamente que no pequemos. Nos está enseñando que no practicamos. Esta es la diferencia del cristiano y no cristiano. Esta es una de ellas de la que estamos exponiendo en este estudio de la primera carta de Juan. Eso es lo que tú puedes ver diferente y lo que yo puedo ver en un cristiano.
Ninguno que es nacido de Dios. La respuesta en toda su totalidad, ninguno. Otra pregunta. ¿Quiénes no practican el pecado? Respondiéndonos el mismo versículo. Los que han nacido de Dios. ¿Quiénes son los que no practican el pecado? Según Juan, en el versículo 9 nada más tenemos toda esta respuesta. Los que han nacido de Dios. Otra pregunta. ¿Por qué? La respuesta está en el mismo versículo. Porque la simiente, esto es lo que vamos a tratar de desarrollar un poco brevemente. Porque la simiente de Dios dice que permanece ¿en dónde? En Él. Este es el motivo grandioso de un nacido de nuevo por el cual no puede más practicar aquel pecado o aquellos pecados como antes de conocer a Cristo. La simiente de Dios permanece en ti, en mí, en lo que somos cristianos. Esa palabra griego, en el griego, men. Vive, mora, permanece. Está contigo, está conmigo. Habita en nosotros. ¿El qué? La simiente de Dios. Y ahora sí otra pregunta al mismo versículo, en estas cuatro. Y esta es la que quiero destacar un poco, que va unida dentro de la respuesta a lo que le estamos preguntando esta pregunta. ¿Hay posibilidad, hay alguna posibilidad para quitarnos el mínimo engaño que pudiéramos tener? ¿Hay alguna posibilidad de llegar a pensar que nosotros podemos estar practicando nuevamente aquel estilo de vida? Ninguna. Y esto es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos. Ninguna. ¿Practicar? ¿Pecar? Pecamos. Por eso es destacable lo que Juan saca aquí en este verbo. Y bueno, y lo dicen reiteradas veces. No hay ninguna posibilidad. Y esto nos lleva a hacer un autoexamen, a examinarnos a nosotros mismos, a ver cómo estamos caminando con Dios. Posiblemente a corregir muchas deficiencias pudiéramos tener en nuestra vida cristiana, para que tú y yo podamos responder a esta pregunta con esa convicción. Ninguna. No. Como práctica, no. Como pecado, pecamos. Porque entonces, ¿qué poder es el que tú tienes en tu vida hoy o la mía? ¿Cuál es la simiente de Dios que mora en ti? ¿Quién es Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuál es el cristianismo que tú y yo estamos viviendo? Dice Pedro que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es tu creencia y mi creencia? Guardado por el poder de Dios, la palabra tero en griego, que significa un ejército. Se usa esa palabra en tiempos en el griego de combate, de guerra. ¿Tú eres guardado yo por un ejército custodiado? Pero eso mediante la fe. Como tú y yo nos apoderamos de ese guardarnos, o como somos guardados, debe de ser por la fe. El cristiano verdadero vive de manera diferente. Hace cosas diferentes que tienen que ver con Cristo, siempre. Por eso Juan lo que nos está enseñando dice, ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. Me gustaría aclarar un poquitín aquí, con esto acabamos. Y no puede. Adunatos en griego. ¿Sabes? Esta palabra es una palabra muy fuerte. Esta palabra compuesta, hemos dicho en el griego, es sin. Dunatos viene del dunamis, de poder. Sin posibilidad alguna de poder creer que podamos creer que podamos practicar el pecado. Y no puede, es imposible. ¿Sabe qué es lo que significa imposible? Lo que hemos respondido a una de las preguntas del versículo número 9. Imposible, ninguna. No hay posibilidad. Y tú y yo tenemos que tener esa enseñanza bien conceptuada en nuestra vida. No hay opciones. Si hay tan solamente una opción o una posibilidad en tu mente y en mi mente, recuerda la enseñanza anterior, del anterior miércoles. No seáis engañados. Tú y yo estamos siendo autoengañados, no que venga de afuera el engaño, yo estoy siendo autoengañado en mí mismo, creyendo que pudiera tener alguna posibilidad. Eso es el autoengaño. Porque la Biblia nos dice categóricamente, no hay posibilidad. Imposible. No puede. Si fuéramos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo número 7, versículos 18 y 19, Jesucristo mismo nos lo enseña con bastante claridad en este pasaje.
Y dice en el versículo número 18 y 19, para centrarnos dentro de su contexto, dice: un árbol bueno no puede producir frutos malos. Para que entendamos, un árbol bueno es imposible, no hay posibilidad, adunatos, no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. Dice en el versículo número 20, así que por sus frutos, díselo, conoceréis. Jesucristo está poniendo el ejemplo de un árbol y su fruto. Y lo que nos enseña es que no hay posibilidad, que no puede, es imposible, de que el árbol bueno esté dando frutos malos, así como es imposible que el árbol malo esté dando frutos buenos. Cuando el resultado de ese fruto, que es algo visible, dice que el árbol es una comparativa del hombre en las Escrituras. Dice que el árbol o el hombre se le puede ver, conocer, reconocer por su fruto. Si nosotros somos árboles buenos, nosotros no podemos practicar el pecado. No podemos vivir en esa continuidad o hábito que teníamos antes de conocer a Cristo, diciendo ahora que le conocemos. Imposible. Tendremos nuestras luchas. Podemos apartarnos. Fíjate lo que... Y eso tenemos en la Biblia ejemplos. Tenemos el capítulo de Hebreos también, el capítulo número 6, el capítulo también número 2, capítulo 10. Tenemos pasajes que nos están enseñando. ¿Podemos apartarnos? Podemos caer en pecado. Podemos tener tiempo separado de Cristo. No estar viviendo el gozo de la salvación. Pero Hebreos dice lo siguiente: si tú y yo somos hijos legítimos, somos hijos verdaderos, Dios tratará con nosotros, nos disciplinará y nos hará volver ¿a dónde? Al redil. Si eso no acontece, dice entonces que tú eres un bastardo, o no has nacido, o no eres regenerado. Porque es imposible y no tiene posibilidad que tú pudieras vivir toda tu vida diciendo que eres cristiano, que estás apartado. Y parta de esta vida en esa manera. Juan dice, no, aquel nunca conoció a Cristo. Porque la manera de vivir, su hábito, su práctica, su hacer, demuestra que nunca fue un árbol bueno, sino que fue un árbol malo, y lo que está dando es el fruto malo. Entonces, Juan está centrándonos aquí en este principio, y esta palabra, no poder o imposible, es una palabra fuerte de las Escrituras. Si vamos por un momento a Mateo capítulo número 19, se usa, yo he buscado tres ejemplos donde se usa, que creo que tienen bastante peso, porque quiero enfatizar esto de que no puede, es imposible. Mateo capítulo número 19, versículo número 26. Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, o adunato, pero para Dios todo es posible. La pregunta: ¿bajo qué tipo de contexto podemos preguntarle a este versículo a qué hace referencia? ¿De qué trata aquí esta imposibilidad con respecto a los hombres y posibilidad con respecto a Dios? ¿Alguien sabe? Martin Lloyd Jones siempre decía algo. El versículo siguiente siempre te da la respuesta. Bueno, aquí tenemos una respuesta, pero en este caso tenemos que ir al versículo precedente. Versículo número 25 nos está enseñando. El versículo número 25 nos dice lo siguiente: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Entonces tú y yo unimos estos dos versículos y la palabra imposible para los hombres es imposible que el hombre pueda salvarse por sí mismo. Este es el peso que la palabra de Dios nos está enseñando en su primera carta de Juan. Así como el hombre es imposible que se pueda salvar por sí mismo, y tú y yo tenemos esto bien claro, así también es imposible que el cristiano pueda practicar el pecado. Esa es la palabra que se usa también aquí, en el contexto de la salvación. Pero vamos a Hebreos, capítulo número 6, versículo número 18. Vemos aquí que también aparece adunatos.
la palabra que se usa aquí, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, ¿el qué? Que Dios mienta. Así como es imposible que Dios mienta, esta es la palabra dunato, la que está usando el apóstol Juan en su primera carta, en esta parte, en esta porción que estamos exponiendo, así como es imposible que Dios mienta, así es imposible que el cristiano pueda practicar el pecado. De la misma manera que es imposible que el hombre se pueda salvar a sí mismo, de la misma manera que es imposible que Dios pueda mentir, de esa manera es imposible que el hombre de Dios, el nacido de nuevo, el regenerado, el converso, es imposible que pueda practicar el pecado. Pero estamos exponiendo los domingos el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hemos estado estudiándolo. Porque sin fe es imposible. Esa palabra dunatos en griego también. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le es galardonador de los que le buscan. Tú y yo excluimos la fe de nuestras vidas cristianas. Y dice, no hay posibilidad de que nosotros podamos agradarle a quién. A Dios. Cada vez que Juan hace referencia al nuevo nacimiento, es importante porque está empleando ese tiempo, el tiempo perfecto en el griego. Es decir, lo que Juan cada vez que está mencionando sobre el nuevo nacimiento, nos está recordando que algo inició y algo se está desarrollando en tu vida cristiana y en la mía. Nos está recordando un principio de la obra de Dios. Cuando Pablo está preso en Roma, escribiendo en una de sus cartas cautivéricas, entre ellas a los filipenses, el capítulo número 1, versículo número 6, encontramos esta connotación de lo que estamos diciendo y esta claridad. Y Pablo decía, porque bajo un convencimiento, Pablo dice, estoy persuadido de que aquel que comenzó, hay un principio, su buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de quién. Eso es lo que Juan está usando en el tiempo verbal perfecto, cuando está recordando sobre el nuevo nacimiento. Cada vez que Juan está hablando sobre el tema del nuevo nacimiento en su primera carta, esto es lo que él tiene en mente. Dios comenzó, pero Dios perfeccionará. Dios seguirá haciendo. Esta es la claridad que tú y yo tenemos que tener entre los verdaderos. Dios traerá una madurez. Estamos en ese proceso de santificación, los cristianos, con el fin de ser como Cristo. Y Dios nos está enseñando de esa manera en la que tú y yo tenemos que estar viviendo. Lo vemos en el capítulo número 2, donde estamos, su primera carta, versículo número 29. Hemos estudiado esto. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace, ¿ve? Todo el que hace justicia es nacido, ¿de quién? De Dios. Tuvo un principio, practica la justicia, está haciendo lo correcto continuamente, aún dentro de que hay cavidad de que fallamos y pecamos. Sin salirnos de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 9, es donde estamos estudiándolo, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Capítulo 4, versículo número 7. Tenemos otro ejemplo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y todo el que ama conoce a quién. A Dios. Nota el tiempo del verbo. No el que amó, no el que amará, no. En el que vive en el presente amando en manera continua. Capítulo 5, versículo número 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Me gusta como dice el interlineal griego Francisco La Cueva. Dice, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es porque ya nació. Imagínate el poder de la simiente de Dios en nosotros. Pedro dice que no somos renacidos de un nacimiento corruptible, poniendo la comparativa del hombre con la mujer o los medios naturales, sino que somos renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual dice que vive y permanece para siempre, y que por el Evangelio se os ha sido, ¿qué?
anunciar. El poder de la simiente, de la palabra de Dios, donde tú y yo somos regenerados por la palabra. Dice Pedro que es la simiente incorruptible. Entonces Juan dice aquí en el versículo número 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Dios. Versículo número 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dijimos, ¿por qué no puede pecar? ¿Por qué no puede practicar este pecado? Porque ha nacido de Dios, porque la simiente de Dios está en él. No puede, es imposible. Pero este versículo nos está aclarando, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay una victoria que no trata con nuestras vidas, sino con Jesucristo en la cruz. La palabra en el griego, victoria, ¿sabe cuál es la palabra? ¿Alguien sabe? Es muy sencillo, es muy conocida. En las marcas de deporte, Nike. Nike, en el griego. ¿Sabe la palabra? Eso es lo que significa Nike, victoria. Pero esa palabra que está hablándonos aquí Juan tiene que ver con una conquista, con una declaración de un triunfo de Jesucristo en la cruz. Cuando tú y yo apreciamos lo que Cristo hizo por ti y por mí en el monte del Calvario, siendo pecado, aun cuando ni siquiera dice la Biblia que salió engaño en su boca, al que no cometió pecado, sino que por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo, 2 Corintios 5:21. Cuando tú y yo tenemos centralizado esa acción que Cristo hizo en el monte del Calvario por nosotros, cuando tú y yo hemos nacido, tenemos los beneficios como hijos de Dios, de la familia de Dios, de un Padre que nos ha adoptado a través de la fe en Jesucristo. Tú y yo nos enseña la palabra de que somos más que victoriosos, ¿pero en quién? En Cristo Jesús. Esa es la vida cristiana que Juan nos recuerda que debemos de estar viviendo en nuestros días, en medio de conflictos y dificultades. Hebreo nos enseña que sigue siendo el mismo Jesucristo, ayer, hoy y por siempre. Por eso es importante, ¿verdad?, reconocer y ver que la simiente de Dios está en nosotros. La palabra. La simiente, la palabra en griego es la palabra espora. Y tiene que ver con esperma. Tiene que ver con una simiente, lo que produce genealogía o descendencia. Esa es la simiente de Dios en nosotros, la palabra de Cristo. Esa palabra que nos enseña y nos recuerda Hebreos capítulo 4, versículo número 12, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra que dice que penetra hasta lo más profundo del ser humano, que separa las cosas del alma y del espíritu. Esa palabra que dice que discierne los pensamientos del hombre, las intenciones de cada corazón. Esa palabra que nos recuerda que ni nada que quede oculto ante su presencia. Todas las cosas están como al descubierto, al desnudo, ante aquel que tenemos que rendir cuenta. Esa palabra que nos dice Pedro que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra de Cristo. La palabra morando con abundancia, como Pablo recuerda también, en nuestros corazones. La palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a excluir el estudio de la palabra? ¿Cómo vamos a excluir que la palabra vuelva nuevamente a renovarnos en aquellas áreas donde pudiéramos estar como dormidos? La palabra de Dios tiene poder. La centralidad de tu cristianismo y mi cristianismo es procedente de esta victoria, de la palabra de Cristo. La centralidad de lo que tú y yo vivimos, aquello que nos está moviendo, que nos está haciendo pensar de acuerdo a lo que es la palabra, a vivir de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, está vinculada con la enseñanza de Dios, con su palabra. Por eso Jesucristo dice que separado de mí nada podéis hacer. Él nos enseña. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos habla, dice, ¿por medio de quién? De su Hijo. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta es la simiente que también nos recuerda Santiago. Y esta es la simiente que quiero acabar con Tito, un versículo más que se me viene, capítulo 3. Versículo número 5, es Pablo quien escribe aquí a Tito, dentro del ministerio difícil y hostil que tenía a Tito en una isla de Grecia, con los cretenses,
Dice en el capítulo 3, en el versículo número 5, dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación, dice, por el Espíritu Santo. Este es el contraste que Juan nos enseña: los regenerados y los no regenerados. En el griego, la palabra, cuando está usando aquí Pablo, regeneración es una palabra compuesta. Y re es un prefijo al castellano de volver. Generación viene de principio. Lo que Pablo está diciendo es volver a dónde? Al principio. Eso es lo que significa regeneración. La palabra griega es palingenesía. Palin es volver. Genesía viene de Génesis. De principio. En la Septuaginta, cuando el hebreo fue traducido al griego, esta es la palabra que se usa. En Génesis, principio. Lo que Pablo dice es que para que nosotros volvamos a estar donde Dios quiere que estemos, nosotros tenemos que volver al principio, a los asuntos de Dios, volvernos a Cristo. Y eso es lo que significa la regeneración. ¿Y cómo sucede? Con la simiente de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Vive, mora en nosotros y no puede porque ha nacido. Es diferente a lo que es el no regenerado.